Y recuerden, amigos, que ya pueden ser miembros del canal y unirse. Lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse. Y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video. Van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías A. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Se cree que Venus es el lugar más caliente del sistema solar. Sin embargo, los estudios realizados comprueban que en su día pudo haber estado habitado por extraterrestres, y de hecho de ahí aseguraba venir una mujer llamada Dolores Barrios. El caso de Dolores Barrios estableció el mito sobre los venusinos, es decir, gente que es de Venus y que se esconden de los humanos. Al menos eso fue lo que esta mujer aseguró en agosto de 1954 en una hostería de Skyline Lodge en la localidad de Monte Palomar en California, donde tuvo lugar una convención sobre ovnis. Los organizadores de este evento tan legendario fueron los ufólogos George Adamski, Truman Bethurum y Daniel Free. A esta convención asistieron cientos de personas, entre ellas supuestas contactadas con aliens, agentes del FBI. Adamski aseguró que había millones de venusianos en la Tierra, que estos se camuflaron y se fueron a vivir a las grandes ciudades del mundo. Él también informó que estos seres procedentes del planeta Venus brindan información para mejorar la vida de los humanos. Adamski mostró una imagen pintada de un humanoide de Venus que resultó ser muy similar al aspecto de los escandinavos. Fue ahí donde se presentó una extraña mujer llamada Dolores Barrios, la cual se parecía mucho al dibujo que habían presentado. Ella tenía el pelo rubio y unos grandes ojos oscuros que intimidaron a los espectadores. Según los testigos, había algo atípico en la estructura de su cráneo. La mujer empezó a recibir preguntas de los fanáticos. Uno de ellos preguntó que si era una extraterrestre y ella respondió con un rotundo sí, asegurando ser de Venus. Después de varias preguntas, un periodista brasileño le tomó fotos a Dolores Barrios, lo que provocó que se marchara hacia el bosque que rodeaba la sede donde se desarrollaba el congreso. A partir de ese momento nadie más la vio. Unos días después sucedió un hecho impactante, ya que unas personas vieron un ovni despegando del bosque y perderse en el cielo.